Se invita a hacer uso en el espacio de Voz de Opinión Ciudadana a representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, arquitecta Blanca Uriburu, arquitecta Celia Zapata y arquitecto Abelardo Ollosa. Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, expediente HCD 894-2018, espacio solicitado y concedido a la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. En nombre de la Asamblea Ciudadana Vecinal, quiero agradecer a todo el Consejo Deliberante y a la Viceintendenta el permitirnos hacer uso de este espacio, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, para hacer llegar la opinión de la Asamblea sobre este tema de los barrios cerrados. Mis compañeros, o sea, la exposición va a estar distribuida entre la arquitecta Clelia Zapata y el arquitecto Abelardo Ollosa, y vamos a tocar diversos aspectos de esta problemática. Bien. Invito a los integrantes de este honorable consejo y a todos los presentes en esta sesión a preguntarnos por qué y para qué habitamos una ciudad. ¿Qué implica pertenecer a una comunidad urbana? ¿Qué formas de vida esperamos alcanzar a partir de vivir en una ciudad? En la Asamblea Ciudadana Vecinal hacemos propios los conceptos de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas del año 2016, que propone ciudades y asentamientos humanos que alientan la participación, promuevan la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, que creen las condiciones adecuadas para las familias. Gracias. Toda la ortopedia de que creen las condiciones adecuadas para las familias, contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política, que fomenten la cohesión social, la inclusión, la seguridad, en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfagan las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situación de vulnerabilidad. Estos conceptos fueron particularmente, explícitamente suscriptos por la participación argentina en la Conferencia de Hábitat 3 de Naciones Unidas en 2016. Ahora analicemos los barrios cerrados a la luz de estos criterios de urbanización. En términos sociales, los barrios cerrados contribuyen a crear sentimientos de pertenencia y comunidad. Vemos por la experiencia en barrios cerrados, que ya existen muchos en el país, que propician la segregación y la fragmentación social, que profundizan la diferenciación entre los de adentro y los de afuera, que promueven la discriminación, el aislamiento social, que dan la espalda al espacio público, dificultando la socialización, que crean ambientes deshabitados en su exterior, sin frentistas, y por lo tanto sin control social de las calles circundantes, aumentando la inseguridad que buscan prevenir. En términos ambientales, nos preguntamos, ¿los barrios cerrados contribuyen a un manejo racional, sustentable e inclusivo del medio natural? Lo que vemos es que ocupan grandes superficies de suelo cuando la ciudad necesita de un cinturón verde para la producción local de alimentos, que modifican las dinámicas hídricas de las cuencas con riesgo de provocar inundaciones, que ocupan ambientes silvestres afectando la biodiversidad de los entornos urbanos, que promueven el uso del auto particular,
que contamina el aire y que agrava la congestión en el área céntrica de la ciudad. Y por último, en términos urbanos, nos preguntamos, ¿los barrios cerrados aportan a la creación de espacios públicos que favorezcan el encuentro y la interacción social? Vemos que privatizan los espacios tradicionalmente públicos como calles y plazas, que interrumpen la continuidad de las calles, que condicionen el trazado de infraestructura y de servicios públicos, alargando sus recorridos y aumentando sus costos. La creación de barrios cerrados no responde a ningún criterio de sustentabilidad, ni social, ni ambiental, ni urbano. Ciudades como Córdoba, Mendoza, Pilar, Luján, Tigre, entre otras, padecen hoy los efectos negativos acumulados por la proliferación de barrios cerrados, por no haber tomado decisiones a tiempo. Argentina ha adherido formalmente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas para el año 2030. El objetivo número 11 se titula Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y su objetivo particular es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Que deben orquestarse políticas capaces de atraer nuevamente al espacio público a aquellos que se replegaron tras los muros en las urbanizaciones cerradas. Esto está dicho en el informe de Naciones Unidas del año 2009, titulado Segregación Residencial en Argentina. Es por eso que nuestra conclusión es que los barrios cerrados no contribuyen ni a la nueva agenda urbana consensuada explícitamente por la Argentina en 2016 en las Naciones Unidas, ni a los objetivos para el año 2030, también de Naciones Unidas, ni al desarrollo social equitativo, ni a la sustentabilidad ambiental de las ciudades, particularmente la nuestra. Es por esto que estamos abogando por el mantenimiento de la Ordenanza 9130. Muchas gracias. Y paso. Entonces, nos preguntamos cuál es la política urbana y social que sustenta el proyecto de derogación de la Ordenanza 9130. ¿Qué mejoras se está proponiendo para el futuro de la ciudad? De los fundamentos no surge que exista una propuesta de desarrollo urbano o social que justifique fomentar nuevos barrios cerrados. Entonces, ¿qué objetivos de desarrollo urbano persigue el proyecto? Entendemos que no existen motivos vinculados al interés general que justifiquen la derogación de la Ordenanza 9130. Se trata de una medida aislada, no surge de ningún proceso de consulta pública, no se enmarca en ninguna planificación urbana y abre las puertas a un uso irracional del escaso suelo disponible en el ejido municipal. Creemos que es necesaria la revisión del Código Urbano, o sea, la Ordenanza 8563, por múltiples razones de público conocimiento. Pero su estudio y revisión no están sujetos a la derogación de ordenanza alguna. Si del análisis surgiera una propuesta de nuevo Código Urbano, esta, en sus disposiciones finales, debería decir derógese tal y cual ordenanza, pero nada impide hoy avanzar en la revisión del Código Urbano vigente. Ahora imaginemos escenarios posibles en nuestra ciudad. Con 40 barrios cerrados de 5 hectáreas cada uno, se consumiría el total del suelo del distrito URT. Con 60 clubes de campo de 27 hectáreas cada uno, se consumiría el total del suelo de los distritos EUR, CT3 y CT2. Estos son los distritos
que permiten hacer este tipo de intervenciones en el código urbano. Se pueden en esos distritos. Es decir, que si se realizaran 100 emprendimientos de este tipo, se ocuparía el total del suelo disponible en el ejido municipal. No estamos hablando de una fantasía, sino de algo muy probable en el corto y mediano plazo. Paraná se quedaría sin suelo para otros tipos de uso. Miremos la realidad de otras ciudades del país. Área metropolitana de Buenos Aires tiene aproximadamente 400 barrios cerrados. Gran Mendoza tiene aproximadamente 300 barrios cerrados. Córdoba Capital y Sierras Chicas tienen aproximadamente 90 barrios cerrados. Entonces nos preguntamos, ¿este es el futuro que queremos? Por todo ello, entendemos que hasta tanto no contemos con un plan urbano y un nuevo código urbano, debemos sostener la ordenanza 9.130 que previene de una mayor segregación social y evita un uso irracional del suelo. Porque el urbanismo es una ciencia multidisciplinar e intervienen diferentes conocimientos. En relación a las competencias municipales, la Constitución Nacional dice en su artículo 123 que cada provincia dicta su propia constitución asegurando la autonomía municipal. Es decir, que en la pirámide jurídica de un Estado federal hay ámbitos autónomos de regulación. La cuestión de las localizaciones de los usos del suelo forma parte de esas autonomías. Los municipios entrerrianos son autónomos, tienen competencias para regular el uso del suelo, están otorgadas por la Constitución Provincial en el artículo 240 y por la Ley Provincial 10.027, la Ley de Municipios, en el artículo 11. La Ley Nacional 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación, dice en su artículo 1970 acerca de las facultades y competencias que el Estado tiene para regular los límites al dominio de la propiedad privada lo siguiente. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Por todo esto, nosotros en la Asamblea entendemos que en materia de regulación de usos del suelo, el Código Civil resulta supletorio de las normas administrativas locales. Y el municipio de Paraná tuvo y tiene todas las competencias para sancionar la ordenanza 9130. Y esta en nada se contrapone al Código Civil. En relación a los conjuntos inmobiliarios, queremos decirles que el nuevo Código Civil define en el artículo 2073 la figura de conjunto inmobiliario y expresa que cabe aplicar esta figura a diferentes emprendimientos, como barrios cerrados, parques industriales, parques empresariales, clubes de campo, entre otros, y deja abierta la lista. Y obliga a estos emprendimientos a someterse a la figura de la propiedad horizontal especial. Nosotros creemos que no hay que confundir la figura jurídica conjunto inmobiliario con los usos del suelo a los que puede aplicarse esta figura. La figura jurídica es conjunto inmobiliario y puede aplicarse a diferentes usos del suelo, como un parque industrial, un cementerio, un barrio cerrado, u otros que se nos ocurran y tengan una estructura funcional similar, con partes comunes y partes privativas. Es lo que dice el Código Civil. Entonces, conjunto inmobiliario no es equivalente a barrio cerrado.
sino que es una figura jurídica que cabe aplicar a los barrios cerrados, pero también a otros emprendimientos, es decir, a diferentes usos del suelo. Como ya hemos dicho, los municipios tienen competencia para regular los usos del suelo. Entonces pueden decidir si en su ejido permiten o no un parque industrial, un barrio cerrado, un parque empresarial. Y no por eso están negando la figura de conjunto inmobiliario. Así como pueden no permitir edificios en torre y no por eso están negando la figura de la propiedad horizontal. La cuestión de los barrios cerrados no es una cuestión jurídica impuesta por el Código Civil a todos los municipios del país. Es una cuestión de usos del suelo que cada municipio puede regular según sus competencias y sus políticas de desarrollo urbano. Entonces, no permitir la construcción de barrios cerrados en el municipio de Paraná es una decisión administrativa local. Es una decisión de política urbana. Es una regulación de un uso del suelo en pos del bienestar general por todo lo que las compañeras que me antecedieron explicaron. Por eso entendemos que la regulación que el municipio de Paraná cedió en este aspecto a través de la Ordenanza 9130 no se contrapone al Código Civil y responde a una visión de desarrollo urbano que busca prevenir la segregación social, prevenir la fragmentación territorial en pos del desarrollo sustentable, y por eso creemos que es necesario que siga vigente. Finalmente, y a modo de conclusión de nuestra exposición, la Asamblea entiende que los barrios cerrados no son una necesidad de los paranaenses, no contribuyen al desarrollo sustentable de la ciudad, van en contra de compromisos internacionales firmados por la Argentina, como la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y los Objetivos de Naciones Unidas para el año 2030. La Asamblea entiende que el Estado no puede fomentar procesos de segregación y fragmentación social, el Estado municipal. Entendemos que la Ordenanza 9130 ha resultado beneficiosa para la ciudad, no ha generado inconvenientes ni pesares para nuestros conciudadanos. Por todo ello, pedimos no dar lugar a la derogación de la Ordenanza 9130 y pasar el proyecto nuevamente a comisión para una discusión más amplia, porque el proyecto se basa en argumentos erróneos, porque no tiene objetivos orientados al bien común, porque no es una necesidad de los paranaenses, porque no contribuye a ninguna política de desarrollo urbano sustentable, porque es una medida aislada que no surge de ninguna planificación urbana, porque contribuye a la fragmentación social y porque abre la puerta para el uso irracional del escaso suelo que nos queda en el ejido municipal de Paraná. Muchísimas gracias, señores y señoras concejales. Muchas gracias, señora presidenta.